acá. Pues muy buenas y bienvenidos a este primer contacto con Afflicted Innocence. El volumen está por las nubes, tío, y mira que lo está ajustando, pero... vale, esto es que, bueno, he entrado para el tema de los ajustes y me ha hecho... Bueno, entró hace un minuto. Me ha hecho seleccionar una ranura, pero vamos, que... Voy a bajar más el juego, tío. La música. A ver, al 70. Esto lo vamos a bajar al 70. Diálogos al 80. Y aún así lo escucho muy alto. Pero bueno, un juego con animales de compañía, como bien dice el título. Mira, aquí está Tom, Paquito, Juan, Carmen. Bueno, ahí... unos pocos. Y sin más, vamos a una nueva partida. Un juego que, por cierto, lo están regalando en Epic ahora mismo, esta semana. O sea, sé que lo comenzaron a dar ayer, ¿no? Ayer día 5 de agosto. Entonces hay una semanita para quien le interese. Nueva partida. Altavoces. Cascos. Claro, ya había seleccionado cascos surround. No sé por qué se me ha puesto esto. Este ajuste, el estándar. Un juego que salió hace un montón de años, tú. Y me acuerdo que vi un par de gameplays así por encima y pintaba muy chulo el juego, un juego de historia. Y hace poco se lo vi jugar en Twitch también a otra persona y lo estaba viendo jugar y pensé, digo, me cago en la leche, digo, con el tiempo que tiene el juego, ya lo podían regalar en Epic. Y mira, justo al cabo de 2 semanas o por ahí, cogen y lo dan. Bueno, lo había anunciado la semana pasada. Francia. You are dawdling, Amicia. How will you be able to follow the lords at hunt? Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The knight's challenge? But you're not 10 years old anymore, you know. Oh, please, father. I've trained hard for this. All right. Let's go. Vale. Este idioma del audio está solo en inglés. Y... le iba a poner subtítulos en español, pero digo, ¿sabes qué? Que lo voy a poner en inglés total. A ver. Bueno, esto imagino que... sensibilidad y tal, no podré tocarlo, supongo. Juego en teoría lo he puesto casi todo en ultra, menos las sombras, que está algunas en medio y tal. Entonces, a ver cómo va tirando. Bueno, tiene guardado, eso siempre es nice. Amicia, ¿no? Se llama esta. Que quiere ser un caballero, pero que... eso es lo del caballero, ¿verdad? Que dejes cuando tenía 10 años, pero no ahora. Tiene sprint, de momento no lo sé. Leo. The Guian beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach as usual. Well, there's something you both have in common. That's vaya. Harsh. Sí, un poquito. Come on, boy. You'll find a prey. I believe in you. Don't get your hopes up. Ha dicho, dice, tu perro solo piensa con el estómago. Y dice, sí, sí, el elefante deja lo mismo que tú. El juego, a ver, va a tener sus añicos, se ve de coña, ¿eh? Look, your mother's ribbon is still here. This is where I courted her, you know. Yes, father, I know. ¿En este árbol la cortejaste? Mirando aquí al acantilado, hombre, a ver, si me acuerdo, el sitio es un poco más romántico, ¿sí? Pero... vale. ¿Y dónde están mis animales de compañía? We all have obligations, Amicia. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. Such authority, Knight Darun. Go and bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother, and you. And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen.
We are here for you now. So, follow me, daughter. Hey, ahora me he quedado con la cara de Joel. I hope you have your sling. Of course. Él tiene que cuidar de la familia. La madre tiene que cuidar de... del hermano. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No, no, dilo, ¿y yo qué? Do you dare to enter the trial's gate? Amicia de Rune fears nothing. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy 6 of these rotten apples by the time I count to 10, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Si me cargo, si le doy a 100 manzanas antes de que cuente a 10, directamente soy un caballero, una caballera. Ready? I'll show you I'm not a child anymore. All right, come back. Stand behind this trunk. You'll shoot from here. It shall be done. Vale. Caballera. Caballera está mal dicho. Caballero. Soy una caballero. ¿Existe el femenino de caballero? Ay, como dato. So here we go. Mantén pulsado. Vale, para disparar, suelto para disparar. Vale. One. Two. Three. 4, 5, come on, Amicia. 6, 7, 8. And this is how Amicia becomes a true knight. No hay más, nine. ¿No? What? And 10. ¿No hay más? Well, well. Ah, sí, había una. I must say I'm impressed. But your sling is frightfully noisy. It was a present from you. Oh yes. I'd quite forgotten. Goodness, what's up with him? He must have smelled the rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with you. You're much faster than I am. Pues sí, abuelo, sí. A ver. ¿Hay más piedras por aquí? Más 5 rocas. Ah, pues sí que me he dejado una porda. Ah, esta de aquí abajo, ¿verdad? ¿Puedo repetir? No tiene pinta. Y esto vale, a la vez que no puedo darle. Sigo sin tener sprint. Yo creo sprint. Ah, sí, vale, ya tengo sprint. Leo, wait for me. Vale, el salto solo para los obstáculos. Leo, ¿puedo disparar? Vale. Leo, where did he go? Ya que es cuando las cosas empiezan a salir mal, ¿no? Me imagino. Ah, there you are. Ha encontrado un cadáver. What did you smell? Oh gosh, a wild boar. What a good dog. Bueno, tengo que tocar. Did he find something? Shh, come and see. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my sling. Well, that might work, but you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. Mara. It's drinking. Time to make my move. Oh no, it's Zoni. Find a way to sneak up. You have to hit the head. Vaya, se me ha escapado, ¿verdad? ¡No le he dado! Careful. You have to aim for the head. I'm doing my best. I want to apuntar a la cabeza. I know. You can do it, my darling. There you are. Use the high grass. Stay low. Ya, pero. Its head. I have to aim for its head. Caos suprema. Vale, sí o sí en la cabeza. ¿Me quedan piedras? Una buena pregunta.
¿Dónde está? ¿Cerdo? Oye, espera. Vale, está ahí. Vale, vengo un poquito más para acá. ¿Le harías hasta aquí? Shot. Does hunger always make you this accurate? But the feast isn't on your plate quite yet. No, 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 no. Gullion, don't lose the scent. I promise you, tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Don't give up, Leon. Mal. I'm coming, Leon. Keep him there and you'll get a feast for yourself. Aquí no tiene pinta, ¿no? Que pueda ir. ¿Puedo nadar esta tía? Ah, que se hunde directamente. ¿Puedo morir? Sería... ¿Puedo morir en el tutorial? Vale, mejor no. No sería la primera vez, ¿eh? Que... Ni la primera ni la última que muero en un tutorial. Y es triste. Es triste reconocerlo. He stopped barking. He must have found it. Eso está muerto. Quiero decir, sí, sí, ha encontrado algo. These bridges were almost new. Someone's not going to be happy. La que te limpia la ropa, ¿no? Básicamente porque... The trees. O el que te limpia la ropa. What did that? Leo, come here. It's the boar. But how? Leon couldn't have done that. Leo, come here. Leo. ¿Estás de coña? ¿Este es el que acabamos de... ¿Estamos siendo? ¿En serio? ¿Qué chambo, eh? ¿Qué le ha pasado? My dog. Who did this? Leon! Leon! What devilry is this? We must go immediately. No me fastidies que está la tumba del perro. Ah, no. I shall organize a hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably looking after Hugo. Yes, of course. Está hecha polvo. Está Alicia. Hecha polvo. He was a good dog. Bueno, al menos no ha dicho, oye, que quién sabe, que lo mismo sigue vivo. Did you hear about the English troops arriving? Qué nivel, tú. Con herrero en la casa y todo. ¡Hala, caballito! ¿Quieres ser mi nuevo animal de compañía? Acaba de decir que no. Me ha dicho que no. ¿Dónde está el cuchillo? Ah, ahora ha dicho que sí. Vale, vale. Es hablar de cuchillo ya cambia, ¿eh? Es que... Oh, Lady Amicia, you're back. Theo, there's an emergency. Get the others and go and see my father as soon as you can, all right? All right. By the way, I've set up some targets for your sling behind the stables. Oh, thank you. Detrás de los establos para practicar con la... Con el slingshot del tirachinas. ¿Qué es esto? There you are. I've been looking everywhere for you.
¿En serio llevas desde que empezó la partida que estaba buscando un patito de goma? Un silbato de terracota que el padre me hizo y le regaló por su primera caza. Los silbatos utilizados como instrumentos juguetes por nuestros antepasados lejanos. Permitían, entre otras cosas, sincronizar los movimientos de los hombres durante la caza y de los ejercicios en tiempos de guerra. Vale, a ver. Realmente tiene forma... Hay que soplar por el culo. Tiene forma de... de pato hasta que le ves la cara. Entonces ahí dices... ¿Ya había aliens? No, en realidad no son aliens. Seguramente son las prácticas del ejército. Me encantan los documentales esos que siempre dicen... ¿O aliens o...? Sí, son aliens y seguramente el ejército... está haciendo un experimento y es top secret y tal. Sí, sí, siempre es... cosas del ejército. Impresionante. ¿Esto qué es? ¿Miel? ¿Colmenas? No, esto es incesto, sí. Ah, sí, son colmenas. Se ve rarísimo, tú, por atrás. Es que no sé si se ve mal. Los gráficos es que tiene algo ahí. No son los pelos finos que se ve ahí como pixelado, ¿eh? A ver, dices que has puesto... Juan Pedro. Has puesto para practicar, vale. ¿Y dónde está la munición, Juan Pedro? ¿Juan Pedro? ¿La munición? Ah, está ahí, ¿no? Cuatro... Cinco... Mil seis... Me parece que no valgo, para caballero. ¿Te me quedas sin piedras? Vale. Me sigue sonando raro, es decir, para caballero. New rivets will have to wait. By the way, any news about the town? Everyone is on edge. Some were bitten during the night. Sounds like the English to me. Now, why would the English go and bite people? I don't know. To keep us off balance. Oh, Lady Amicia. Did you have a good walk? Later, Floor. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Yes, I'll tell them. Yo por qué donde tengo que ir a la casa, ¿no? Me imagino. Me he puesto aquí a explorar. ¿Mechetas la...? ¿Mechetas el slingshot? El tirachinas me saldrá en algún momento, ¿eh? ¡Oh! ¿Me puedo cargar gallinas? Quiero decir, sí, cargar gallinas. ¿Por qué engañarnos? A ver, esa armadura ya está bien. ¿Estás haciendo como que curras? Para que no te despidamos. Vale. Por aquí también puedo ir. Fijo detrás de esa puerta de algo. Pero me da pereza ir. Mosotes, los cerdos. Tan hermosos, hermosos, tú. Esto lo de la F, digo, es que a ver si me resalta el objeto y tal, pero... Alea oratio sancti Sebastiani, keep us from evil. May you forever grant us health and keep plague from our door. ¿Está rezando? ¿Este es el nuestro padre? Loop. Es un monje random. Take care of the own peace.
He deserves his place at your side. Even if he was a bit naughty sometimes. Goodbye, my darling dog. O sea, sí tengo mi duda. La iglesia... La católica, ¿no? Es esta. ¿Realmente considera que los animales pueden ir al cielo y al infierno? No creo, ¿no? Y siempre los santos estos con una copita de en la mano, ¿eh? Borrachines. Vale, a ver. Ah, un pato. I hope mother's not too busy. This sunshine won't last long. The rain has already ruined the harvest. People are dying of hunger. Me parece que bailando. We're lucky to be in this house. Mark my words. You're right about that. ¿Está hablando con el pato? Está hablando con el pato este. Tío, Gabriel, is mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. She won't be in a good mood. A ver, este creo que... Hay que encontrarle otro trabajo, ¿eh? Aquí se aburre demasiado. A ponerte a hablar con el pato. Me acaba de responder el pato. Lo mismo el pato está sufriendo bullying. Y dice, tío, por favor, que... O quitarme al tío este de aquí al lado, o ponerme un psicólogo que no... De aquí tiene pinta que saldrán las ratas. De aquí no puedo entrar. ¿Por qué? Una parte de mi casa que no puedo entrar. Aquí es donde... Donde el papa tiene el porno. Sí. Sí. Tiene pinta. Vale. Te ha recibido el amplio, ¿eh? No me puedo coger ni... No lo han citado de estas. Did you hear what happened at the village? People being bitten. Kids too, can you imagine? Each time it happens at night. Famine, war on our doorstep, and now vampires? Oh, we must have seen something rotten to be punished so. Oh, Lydia Misia, hello. I didn't see you there. Yes, hello, milady. Hello. Están hablando todos de lo mismo, de que por la noche a los niños le hay algo que les muerde. Y los anteriores, a ver, la explicación de estas aún tiene un poquito más de sentido, entre comillas. Pero los anteriores diciendo que... Eso fijo que son los ingleses. Que por la noche se dedican eso, a coger niños y a pegarle poca. Estas dicen no, estas que son los vampiros. Lo cual, pues bueno, tendría un poquito más de sentido que los ingleses, ¿no? O sea, que tiene que buscar a la mamá. Uy, esa especie. Cinnamon. I'd almost forgotten what it smells like. They were right to hide it. Father would put it in every dish. Las especies caras y poco comunes no se encuentran en todas las mesas. Además, la gente cree en una jerarquía de los elementos basada en su cercanía a lo divino. El fuego predece el aire que está por encima del agua que cubre la tierra. Los vegetales que crecen en el menos noble de los elementos son para los más pobres, mientras que las aves que surcan los cielos suelen acabar en el plato de los señores. Curioso. ¿Puedo saltar?
No, confirma. Típico juego donde hay un escalón y no puedes pasar por él. The smell of your cooking warms the heart. Oh, it's nothing much, but I think you'll like it. I'm sure I will. Vale, estaba viendo y digo, ¿qué pasa? Que la cena de hoy es pan con pan. Relleno de pan. Con caldo de pan. Hostia, pedazo de cuchillo. Niña, coge uno de estos, hazme caso, que te va a hacer falta. ¿Qué está haciendo de comer, Matilda? ¿Sabes qué? Que es que... Es que he picado algo ya en el bar, sí. Sí, sí, ya... Sí, para mí mejor no me pongas, sí. Ya he picado algo. Vengo justo allí. Uf, es que estoy llenísimo. Sí, mejor para ti, sí, eso. Vale. Por aquí no puedo ir, ¿no? Nope. La velocidad entre... A ver. Ah, vale, es que ahora me está corriendo. Y aún así yo creo que con ese expulsado ahí a la muerte, pero... Yo por esta casa me pegaría una de cabezazos que lo flipas. Mira, es que hasta ella se agacha, ¿sabes? ¿Por qué te agachas? Luis, have you been to see mother? Indeed. Do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. A ver, Luis, ¿ha visto a mi madre? ¿Por qué necesita algo? ¿Sí, necesitas verla? Sí, sí. Es que sí, es importante. Vale, en ese caso me voy a hacer tu habitación. Ya, pero ¿dónde has visto a mi madre? Es que no sé. Y voy primero a la habitación, que me ha dicho que me ha dejado algo en la cama. It's the placemat that mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Thank you, Luis. You're welcome, sweetness. Look after it now. Los tapetes tejidos a mano se suelen decorar con encajes y se utilizan principalmente a proteger las mesas de los platos calientes. Este tapete, todo adornado con el escudo de armas familiar. Un patrón tradicional que las chicas jóvenes y bien educadas aprenden a coser a ganchillo. Ese es nuestro escudo familiar. Es como un árbol, ¿no? Con... Sí. Bueno, esto no sé qué es. Está chulo. Oh, Leon. A ver. What am I going to do here without you? Wow, ¿toco la arpa y todo? Es que no quiero hablar con la madre antes de fuera. Porque sí que... Cuando entré a ver el directo este que digo, pues... Estaban ahí en la casa y se había liado y tal, entonces... Supongo que eso no tardará mucho. Y antes de que se líe, que me dé tiempo a explorarlo todo. Aunque me queda esta habitación y ya la... No, tengo que hablar con la mamá. Esta es la habitación de... Estoy más o menos calculando el tamaño de la niña. Más bien pequeña la cama, ¿no? Esta, yo no, nunca entendí la manía esta de la peña de... De los trofeos estos de caza y tal. Bueno,
Bueno, es que ni cazar en sí, ¿no? Si dice, bueno, para comer y tal, bueno, pues aún, vale. Vale, a ver, mamá. Ah, que queda más casa por ver. Mother? You know you're not supposed to be here. I know, but something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... But it's true. Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh. You are to stay here with your brother. What? Why? What's happening? Close the door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But... Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, mother. O sea, que esta tiene miedo del hermano. No sé qué acercar a él o algo así. Dice, tranquila, que no es contagioso, eh. Vale. Pues que nos quedemos aquí encerrados. Pues primero voy a... A saquear... Tu cuarto, si no te importa. No, mami no está. Está muerta, mami. No, no, está muerta. Está así. How long has he been here? 4 years? 5? A ver, niño, lo importante es lo importante, ¿vale? Ya es lootear. Luego ya... Si eso ya estás tú. ¿Esta la habitación del niño? Hugo. No, no, que yo no quiero encontrarme luego. Yo lo que quiero es lootear primero. It's locked. Ah, espera, ¿que ha cerrado el despacho también? No, el despacho está abierto. Ah, que sí o sí tenía que ir por ahí. Vaya. Qué cosa esto. Quizás voy a tener que bajarlo del resplandor, ¿eh? No se ve nadie afuera. Está todo nice. Entonces la madre que es una druida o algo así. A ver, Hugo. Déjate de leche, se salva fuera. Y si, joder, mini cama tú. Vaya, ¿dónde estará Hugo? ¿Dónde estará Hugo? ¿Aquí en el cajón? ¿O dónde estará Hugo? ¿Hugo? ¿Estás debajo del libro? It's me. Your sister? Amicia? Que le tengas que recordar que eres su hermana. Hello. We haven't seen each other much. Mommy will be back soon. Hubiese faltado un nice to meet you, ¿sabes? Encantado de conocerte. Hostia, casca de hermana, ¿no? ¿Cómo pasa del chaval? Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed two of our men. Where is he? I won't ask again. Where is your son? No sé. Vaya. In good hands. No tan buenas, créeme, no tan buenas. Vaya. Search the house. No pasa nada, le estaba afeitando. Es barbero, ¿vale? Es el barbero. Del casco de barbero. ¿Es la mamá? ¿En serio te vas a ir? Sí. Tía, ¿en serio? ¡Qué asco de hermana! ¡Qué asco de hermana! ¡Por Dios! ¿Qué está pasando? Shh. I know you're here, kid. I don't have time to play games. Where have they hidden him?
Where the fuck is he? Stay down. Hugo, it's me, Gabrielle. Come here, quickly. Hey, you! What the hell are you doing? Let's go. Where's the kid, huh? Leave him alone. Shut your mouth. He belongs to the Inquisition. But he's just a vale, child. Inquisición. Estamos jodidos esto. Gabrielle. No eran gente muy nice. Oh, no. Leo. No, es. No, está echando la siesta. Se está echando la siesta. Tranquilo. Tranquilo. Hugo's not here. And you stay here. Come on. Se está echando la siesta. No pasa nada. Estaba muy cansada de correr. Estaba muy cansada. Se está echando la siesta. Acabo de pisar el cadáver. No, no creo. No, no, eso es que se ha atragantado Hugo, se ha atragantado, ¿vale? Y le está ayudando, ¿vale? La maniobra está de... ¿no? O sea, no pasa nada. Ya está. Ya está. Oh my god. Luis. Think it's funny making me run like that? ¿Puedo ir por aquí? Tío, esto da directo al exterior. ¿Por qué no me dejas ir por aquí? Eso es que Hugo... no sé qué decir. No. No, Amicia. We have to keep going. Don't make me hurt you again. I have no idea. I only do the laundry. Listen, this is your last chance. Tell us what you know about your mistress's research. Even if I know investigación de la madre. Lady Beatrice is a good soul. Right. Finish it. O sea, se están buscando la investigación. A ver, han preguntado por el chaval, pero están buscando investigación de la madre. O sea, que la investigación de la madre está relacionada con nuestro hermano. Vaya. Well. Vaya. Where do you think you're going? Esa es la piedra del poder. Sí. Dice las leyendas que estaban en un lago, ¿vale? Y sí, solo el elegido podía sacarla. Bueno, en ese caso la elegida. Y sí, es la famosa piedra del poder. Sí. Sí, salen todas las leyendas. Sí. Rey Arturo, Excalibur, la piedra del poder. Sí. Ajá. What is happening? Sí. We will be all right. Do you hear me? Come on. Hugo. Take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, all right? Vale, espera. Mamá, mamá, la piedra del poder. Hold your brother's hand. Mamá, la piedra. Fuck. Right. Yes. Yes. La verdad es que no me he enterado, mamá. Yo quiero una piedra del poder. ¿Hay alguna piedra del poder por aquí? They are everywhere. Trust me. Trust you, trust you. They won't be able to see us. Wait. Mommy. Shh. Yo quiero ir a lootear este. ¿Pasa algo si looteo a este? Yo que si me dice... A mí se me dicen, ves por la izquierda, primero tengo que ir a la derecha. De ahí que palme todo. Luego 200 veces, tal. A ver, Vale. Normal que se puede poder de la niña es girar la cámara. ¿Este se cabra con el pato? Buah, cargarlo, este está con una cabra. Eso sí, que no vea el pato, ¿eh? Como vea el pato... Bueno, como vea el pato, da la gracias. ¿No me va a ver? Oh, qué gatos. En cuanto saca la espada... Sí, están por ahí. You first.
No, ese huevo es que tenía... Le picaba la cara, ¿vale? Le picaba la cara y... ¿Qué? Eso, le picaba la cara y el... El soldado se lo estaba rascando, ya está. But Robert the Rune doesn't like the Inquisition. Yes. Be careful getting down. Yes. Tell us everything. It's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? Look out. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. What was that noise? Right, let's go. Ow, my head. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. So, the boy? He's hiding, but Lord Nicholas is tracking him down. He's the Grand Inquisitor's right hand. The guard has never had a better captain. Good. At least he got the father. And soon he'll get the son. Mother, why? What do they want from him? I'll explain later. We have to get out of here first. Vale. No puedo lanzarla con... No, Amicia. Your sling will give us away. You're right. Ah, con el control. Vale. I heard. Let's go. Be right back. Come back alive. We need you here. ¿En serio? ¿Y en serio la altura china se hace ruido? Mother, maybe by throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. All right. Listen, I know what you poor people are like. Ah, you know, always got a sneaky coin hidden somewhere. ¿Quién habla? Está hablando con un... Está hablando con un cadáver, sí, sí. Yo sé que lo necesito, amigos. I should have been an executioner. Always plenty of work and you're in the warm. Vale, acabo de despreciar una piedra. Sí, sí, con el control, vale. Ah, mira, que sale una flecha. A ver. Vale, sale una flecha indicando a quién va a distraer con eso. Interesante. That noise. Better go see what it was. Ama, ama. Sí, está hablando, confirmado que está hablando con un cadáver. Hold my hand tight. It's locked from the other side. Mother. No sé cuándo te report. Yes. Hugo, I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. What's behind there? Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through. All right? All right. Be strong. Well done. There are people. Hold my hand. Come on. Mercy! Mercy! Wait. Vaya. Screaming for mercy won't make you run faster, my lad. Claro, yo es que veo aquí lo de mercy, claro, mercy sí que es piedad, ¿no? Aquí en francés, pero yo es que siempre estoy acostumbrado, el mercy es el gracias. Follow me. A ver. ¿Quién, niño? ¿Quién, niño? Wait, I'm coming. Amicia, you have to help him next time. Claro, tío, es que asco de hermana. My head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in and blow out. Slowly. Mother, we can't stay. Give him a little time. I will fight you.
I think so. So, let's continue. Courage, my darling. Tío, qué asco de hermana, tú. A ver, niño, You can come here. I'm coming. Es que, ¿por qué no has saltado tú? Es que, claro. Antes yo le he dado el espacio y tú has saltado primero. ¿Puedo abrir esta puerta? ¿Es un atajo o algo así? A ver, ¿cómo lo hago para que salte el niño, entonces? Es que si le doy el espacio, salto yo. Ahora. There you go. Thank you. We can go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are bots over there. Abandonemos. Lo abandonamos y ya está. Lo abandonamos aquí y sin más. Es que sé que dónde estás. I can let you know when it's alright. Be very careful. Hola. Cuando se gire. Bueno, a lo mejor tiene que haber tirado la jarra, ¿no? A ver, pienso. Come on, come quickly. Huh? Over there. Well done. Don't move. Oh no, no. Vaya. Que he pensado lo de la jarra luego. Vaya. A ver. No puedo continuar. Bueno, pues nada. We can go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are bots over there. I could cross, make a diversion. Alone. Yes, you'd have more time. ¿Qué cosas tú? ¿Eh? Vale. Acabo de pegar la jarra, entonces darle a seguir. Aim well. Mother and Hugo need time to get through. A ver, se supone que ahora de momento este no lo escucharía, ¿no? ¿No sale la flechita? O oh, sí. Ah, vale, ¿qué? Vale. Yo en este juego creo que va a llegar un punto que me quede sin piedras, ¿eh? What's all the noise? Come here. We're coming. Come on, come quickly. A ver, es que la madre se toma. Va con calma, eh. Well done. Por favor, ¿con quién que estás hablando? A la primera. Le puedo decir que es a la primera porque ya no lo recuerda, más que nada porque estaba muerta. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. But he will come this way. Yes, but we can wait until he goes away again. All right. Leave this to me. A ver, ¿qué ha dicho? Que se irá de nuevo, no sé qué. A ver. Es que no me entra de la conversación. Si yo lo tiro a esto, él va a venir para aquí. A ver. No me interesa que vaya para aquí. Por aquí no puedo tirar nada. Si así tengo que tirarlo aquí. Yo en teoría luego me tengo que ir para la puerta. Entonces tiro luego un jarrón para allá o qué. Pero es que no hay nada para tirar jarrón allí. No sé, a ver. That noise. I think it came from over there. Bueno, se queda aquí. Y luego no tengo. Ah, vale, para cuando. Vale, cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva. Vale, cuando vuelva, ¿no? Out of here. ¿Ah? ¿Ahora? Now. Vale. Easy. You're alive. This way. This way. Follow me.
Y mueres en 3, 2, 1. Vamos, se ha morido el tío. My darling. Go and hide quickly now. Madame, they are Amicia, here. You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You have to come. You do not need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Follow the river. Follow the river. Vaya. Pues sí. Nuestra madre es una pro, ¿vale? Y se ha cargado. Ha empalado al de este, la empala contra la roca. Sí. Sí, sí. Sí. No caigas al revés. Sí. Uy. ¿Cómo decirte esto? Se ha ido por tabaco. Se ha ido por tabaco, ¿vale? Uy. Ha ido por tabaco, ahora enseguida vuelve. Que bueno, dicen que los que se van por tabaco no vuelven nunca, pero eso es una leyenda urbana, tú no vas ni caso. Sí, no, estoy tirando mi grita de pan, ahora nos encuentro. ¡Diosito, te rato con el sprint! Hombre, muy buenas, Andrés. Yeah, you're welcome. Ahora sí, niñera, sí, se me da de bien que lo flipas. Sí. He ido todo el rato corriendo, tío. Es que tenía todo el rato uno atrás y no sé por qué no. What? Don't stop. They're right behind us. What's that shaking? Straight on. Es que me va a pillar otra vez el otro. Ya, lo tengo bastante cerca, aquí me quedo pillado. Ah, no, se ha quedado barro. Uy, que lo despisto. Lo tengo muy cerca. Es que no me da tiempo a leer los textos. Sí, saltar al río siempre es un clásico en las películas. Sí, un clásico. Sí. Los desconocidos. Llego a la F. Sí, he tenido dos ya. Sí. En el tutorial no he muerto porque mira, porque es difícil morir en el tutorial, pero... Difícil, no imposible. The village must be further on. Someone there should be able to help. Créeme, no sé si lo ha jugado Andrés, pero como niñera, vamos, como hermana es lo peor. Hugo. ¿A qué se ha ido? Ah, digo, ¿a qué te apuestas algo que la ha perdido? Mommy won't be happy when she finds out I fell in the water. Yo no me preocuparía mucho del estado de ánimo de tu madre. ¿Qué decir? Sí, no, tranquila, no se enfadará con nosotros. Hazla vuestra muerta. Let's not mention it when we see her, alright? Sí, claro, cuando la veamos bien, cuando la veamos de nuevo, comillas, sí. Vamos, le está diciendo que básicamente que vamos a morir. Vale, también te digo que podrías pillar una toalla y sacar al niño, ¿vale? ¿Ves Babysitter del 2021? Toalla, niño mojado. A ver si eres capaz de sumar. Vaya, pues no. Vale. Pues solo decirte que cuando estaba la cinemática y tal, dice la madre: ah, vete a por Hugo, corre, ves a buscar a Hugo. Y abre la cortina, ve a Hugo y dice: hola Hugo, soy tu hermana, Amicia, ¿vale? Yo más o menos creo que te haces una idea de la relación de hermanos que tiene. Amicia, ¿qué te digo? Al niño le ha faltado un nice to meet you, ¿sabes? I don't want to think about it right now.
We'll ask Laurentius to take us to see Mommy and Daddy. Yes, of course. Porque el niño se supone que está enfermo y está... Estos soldados vienen a buscar al niño y la investigación de la madre. O sea, sé que imagino que lo del niño está relacionado con la investigación de la madre. Where is everyone? Y no sé qué estaba diciendo. Me he despistado. Ah, bueno, y eso. Y la madre entonces cuando tal nos dice, bueno, ves a buscar a Hugo y dice, ah, pero es que Hugo... Y dice, tranquila que, a ver, que no es contagioso, ¿vale? O sea, sé que la hermana es quien se acercaba a él pensando que lo que tiene el niño es contagioso. Qué, en serio, qué asco de hermana. ¿Qué me han dicho que tengo que hacer? Aturdo a los enemigos y... ¿Qué me han dicho que tengo que hacer? Vale, yo creo que el truco está en pegarle con la... They're really big. They won't hurt you. What are those noises? Are they sick? They're just clearing their noses. Come on, we have to go. Oh, apples. Hugo, not now. But... Don't touch them. They're all rotten. But I'm hungry. How can you think of food right now? A ver, no sé. Veo un montón de puestos de comida. Él tenía hambre. Puede ser que todo eso lo haga recordar. Uy, ¿me puedo esconder? Vale, esto no es Assassin's Creed. No puedo hacer el salto del águila, ¿no? Creo que se llama. Smoke. There must be a lot of people. Vale, imagino que tengo que ir para allá. ¿Palum? Excuse me, please wait, madam. What's the matter with them? They look scared. ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Hacienda. Excuse me, I'm the daughter of Lord Robert de Rune. Abra. We were attacked. We need help. Please, it's very cold. Sabemos que no ha hecho la declaración de este año. Abra. Vaya. Anybody there? Correos. I'm with my little brother. The de Rune estate was attacked. I'm begging you, please help us. We're wet and hungry. What on earth is going on? Nada, en la siguiente nos abren. Ahora, tengo la estrategia perfecta, tú. En la siguiente me da la es que es la estrategia perfecta. A ver esta puerta, no. I don't believe it. They're hiding. Bueno, esta es porque no se puede picar. Pero en la siguiente que pico ya entro. 100% asegurado, ¿eh? Tranquilo que ya verás tú si me dejan entrar ahora. ¿Qué pasa? Que tengo que entrar por ahí. No, déjame llamar a la puerta. Es que no me deja llamar a la puerta. ¿What? Y... ¿Esto para qué? A ver, niño, ¿puedes pasar como antes por ahí abajo? No. ¿No tenías hambre? A ver, una puerta para llamar. Uy. Is it soap? Don't touch it. A medida que se extiende el miedo, la miasma asociada con el olor de los fallecidos, la higiene, el desarrollo de las ciudades y las aldeas dan un salto de gigante hacia adelante. Empieza a aparecer un sistema de alcantarillado rudimentario. La mayoría de aldeas tienen termas, baños públicos, para todo aquel que quiera usarlas. Todo el mundo se lava las manos a diario antes de cada comida y se puede encontrar jabón hasta en las casas más modestas. Vale. O sea que todo esto era para coleccionar. Me extraña aquí que me deja saltar y no me deja hacer nada, pero bueno. A ver, yo tenía que ir para el humo. ¿Dónde está el humo? What has got into you all? I don't like this place. No sé por qué lo dices. Si es súper animado este lugar. Oh, look.
Someone's drawn something on the doors. Come back here. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right. Sorry. Qué paciencia tiene, que se lo explica todo ahí delicadamente y todo, ¿eh? Es que paciencia tiene, qué pedazo de hermana. The village is contaminated. That's why everyone's hiding. I can smell something cooking. Is it a fair? It doesn't sound like a fair. A ver, la estrategia era picar y decir soy de Amazon, ¿vale? Y así me habrían sido, sí, pero es que me ha salido rana porque no había nada. Good Lord. Mira, no decía que olía bien. Claro, lo que pasa es que todavía no está en su punto. Vale, pero vamos, en breve. Well, I'll be damned. Here's the rest of them. What? No, wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now you've found Conrad Malfort. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. Amicia! Come on! Ah, no. Se me dan muy bien estas cosas de tener que correr. Sí. Vale, lleva a mí que es por aquí. Sí, por la de esa. Ah, tranquila, tengo el Google Maps, no lo conozco nada. Me conozco esta aldea, vamos. All's quiet. He's going to see us. Don't move. We have to wait until they show themselves. Then we'll get him. What was that noise? Supongo que el juego está interactuando si me ve a mí, ¿no? Si el niño está un poco sobresaliendo, no creo que lo vea, vamos, digo yo. We showed him. There you are. Oops. Not that way. Where are we going? Come on, just run as fast. Redireccionando. Calculando, puta. There, the wall. They're coming. Quick, quick. Man. La próxima turba gira a la derecha. We should never have come here. Why are they doing that? They think we have brought evil with us. We have to find a way out of here. WS y con el ratón lo oriento, vale. Uy, mira, ahí hay un saquito. Good, we can climb onto it now. We're going to climb up. Yes. Madre. Aquí está la puerta. The chain doesn't look very strong. But it will make some noise, right? Do you have a better idea? Vale. Con la onda. Ah, puedo empujar desde aquí directamente. Nice. Help me push. Right. Esto imagino que no tengo que ponerlo encarado, ¿no? Con rojas en deladito ya me vale. Vale, sí, es automático. Come, I'll get you. Vamos, Pepe, sube. Pepe Luis. Vamos que nos vamos. Well, we got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling. You can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh.
Ya. Siempre hay que dar un rodeo. ¿Por qué dice que...? ¡Chivata! ¡Será chivata! The ladder, go and climb, you first. It doesn't look safe, Amicia. We're running out of time, they're coming. It's going to break. No, tu prima. No. I told you. Hugo, where are you going? Don't leave me. Amicia, come here, this side. Huh? There you are. I found this, so you can climb up. Well done, I'll get it to fall. Watch out. Pero dar las piedras es muy importante. Tú con calma, ¿eh? Juguito, tú con calma. O toca hacer yo algo. Ah, pero toca hacer algo, ¿no? Uy, izquierda. ¿En serio va? El niño va a mover la jaula, ¿sabes? Come on, come on. Well done. Está fuerte. I was scared. I'm sorry about the ladder. It's my fault. You were right. We need to go home. We can't. Not without Laurentius. A ver, con Laurentius o sin él, vuestra casa yo no volvería, la verdad, a vuestro rollo. Amicia, hide. Well, where the hell are they? Conrad, we've surrounded the area. They were here a few minutes ago. Conrad lost his mind when his kid died. We have to burn innocent people? Chase kids? Meanwhile, the plague spreads through the village. You think it's normal to have a girl and a kid running around here with the things the way they are? I bet they came out of the church with the rest of that scum. Vale, a ver. Vale. ¿Dónde está el otro? Vale, el otro está allí. O sea, que tiro la cacerola y me voy por la izquierda. What's that racket about? Vale. Este en principio no me veo con esta movida. Y me voy a coger cosas de estas. Vale, esto ya no hay un sitio donde me marque que tengo que tirarlo, ¿no? Lo tengo que tirar ya. Vale. Ok, pues. ¿What? Ah, no, con el control. Allí, por ejemplo, lo escucha. Vale, allí lo escucharía el otro. Aquí lo escuchan los dos. Vale, solo me interesa que lo escuche uno. Pues aquí mismo, ¿no? I did hear something. I know. You see the pots. Bueno, a ver. Oh no, not again. Cago en tu prima. Which way? I don't know. A ver, pues el único que no está bloqueado, oh, tío, que parece que está bien nuevo. Oh no. Quickly, please. I'm trying. Esta chica cerrar puertas, no, no sabe, ¿no? Ah, que la está abriendo. Yo pensaba. No, it's stuck. Uy. Por aquí. Hugo, go through there. Open it for me. Y pican. Sí. ¿Quién es? Hay nadie en casa. Can you unblock it? También te digo que la chica cabe por aquí. Hugo, he's here. Hugo, do something! Come on, Amicia! Run! I have to stop Amicia! Oh, please, we've got to carry on! Just a little further! Ha ido un poco justo, ¿no? A dead end! We're finished! This way! Don't be afraid! Come in! Vale, pensaba que estaba Fackett. Mira, habían dos caminos y yo cogí el malo. Where are they? Listen. We'll tell Conrad we lost them. I'm not staying here.
Rest now. You're safe. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. In a chest in the bedroom. Are you sure? Thank you. Vale, déjame puedo cambiar de ropa. A ver. Una abuela. Vale, no estamos en mitad de un bosque, pero casi porque está de desierto. Una hoguera, dos hermanos, ¿vale? Chico y chica. ¿Esto a nadie le recuerda algún cuento infantil? Si nos ofrece de comer, yo saldría por patas. No. Be my guest. The chest is upstairs. Y encima borde, ¿vale? Que dice, no, eres mi invitada, no te dejo chafardear la casa. ¿Qué borde? ¿Qué mala anfitriona? Uy. Bueno, lo de la mesa te puedo robar, ¿no? Coger pestado. Incense. It smells like home. Mother used to use it. Los alquimistas lo saben y la gente empieza a sospecharlo. El mal no existe. No existe solo en los cuerpos de los infectados, sino que también viaja a su alrededor. Por ello, la gente culpa al aire, cuyo olor indica la presencia de miasmas y, por ende, de enfermedad. Para mantener a raya el gran mal, se queman hierbas para purificar el aire de los sitios contaminados, a riesgo de prenderle fuego a todo el barrio. Hombre, a ver... hostia, joder, es que dicho así, ¿sabes? Dicho así, me cago en la leche. Parecen unos psicópatas los que utilizan el incienso. That's better. What about you? We have to go and find Mommy Amicia. Not yet. She told us to find Laurentius. But that's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Hugo, wait. Es que eso te pasa por... Pues no decir la verdad, chaval. Tenías que haber dicho la verdad, que se fue por tabaco. They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh. My name is Clairvy. I'm Amicia. And this is Hugo. Say thank you, Hugo. Básicamente me está, no sé, dando a entender que estoy plana o algo así, ¿no? Que tengo el cuerpo de un chaval o... The plague. So many people dead. And those still alive. But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps. A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore. Clary, so. Se llama. Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Vale, en el patio de piel y que luego el banco de trabajo. Feel free to use the tools by the workshop. Vale. Bueno, piel, cuero, vale. Sí, en verdad, líder es cuero. Right, got the tools. I just need the leather. Una de ocho. Leather. Right, let's get to work. A ver, podría coger más de una, ¿no? La abuela no sé cómo irá en plan de cuánta reserva de comida tiene, pero piel tiene un rato. Una de 8, dame 8 de 8, por lo menos.
Bueno, aquí tiene pinta que para que se vaya el niño. Vale. Pues al banco de trabajo. Come on, keep calm and concentrate. Mantén pulsado izquierdo para reparar la onda. Ah, mira, el niño viene a ver lo que hacemos. Vale. That's much better. With the right materials, I could improve it even more. Right materials, que no tengo nada ahora mismo. A ver. Con las cuerdas. Reduce ese tiempo que necesita Amicia para sacar y cargar la onda. Amicia mejora el agarre de la onda gracias al tratamiento especial de la cuerda, lo que hace utilizarla más rápida y eficiente. Y el zurrón reduce el tiempo que se necesita para alcanzar la precisión máxima de un disparo. Ostras, pues... No, claro, me interesa más la cuerda, ¿no? Sobre todo. Vale, luego equipo. Permite llevar hasta 12 materiales de cada tipo. Vale. Más munición. Hace menos ruido al correr y esquivar. Espera, ¿que tengo esquiva? What? Tengo esquiva. Right. I must go and thank Clovy. Puedes en cualquier momento. Se pulsa así, pero necesito sentar para mejorar el equipo. Vale, para mejorar el equipo necesito esto. Aquí solo me sale mejorar. Vale, ¿y cómo esquivo? ¿Al control? No, control es para otro. Right. ¿Cómo esquivo? What? Ah, vale, que con la ruleta cambió. Con la rueda de ratón cambió esto, tío. ¿Cómo le dices esquivo? C, no. X, espacio. ¿Cómo esquivo? Doblador no. Es para coger la Q. La R. La B. La V. La N. ¿Cómo esquivo? A ver, ajustes, controles. Teclado. Esquivar al espacio. Más dirección. Eso me lo han dicho en el tutorial. Al espacio. Más dirección. Espacio. Más dirección. No, si no, ¿no esquiva? No sé, a lo mejor es que me lo enseñan más adelante. Aunque me extraña que más adelante me empiecen a... todavía me digan cómo utilizar las cosas, pero... ¿So? It's a lot better. Thank you, Clovy. Acá, yo decía que la china no es onda, leches. No sé por qué me salía tirachinas. Claro, es Slingshot es tirachinas, ¿no? What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout, children. That's enough noise. I want to see mommy. Shut up. You're going to get us killed. Mommy will protect us. That's enough. I want to see mommy. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Oh, Daddy. Amicia. You're lying. Best you sister at the ever. House. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Qué raro, ¿eh? Hugo, no. Hugo, wait. Don't go out. You're mad. Qué asco de hermana, tío. Por favor. ¿No tenía que hablar con la abuela?
Pues ha quedado buen día, señora. ¿Qué tal? Es que me he dejado ahí dentro. ¿En serio? ¿Me estás haciendo bodyblock? ¿Se puede pegar puñetazos en este juego? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Eh? Entre ceja y ceja, ¿eh? Joder, carita de pena, tío. Vale, pues... Qué asco de hermana, por Dios. Hugo, come back. Ah, mira, ahí va el niño. ¡Niño! También te digo, como me encuentro un coleccionable, me paro a cogerlo. Fuck, están por ahí. Vale, quizás no me paro mucho a coger coleccionables entonces. Hugo. Está dando leche. Mira, tengo un caramelo sabor pollo. He dicho pollo, no. Bueno. I shouldn't have shouted. Please listen to me. No, 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 corre, 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 fuck, 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 leave him alone. So that's where you were. No, wait, we just want to leave. You will leave us and never come back. I didn't want to. Amicia! Hugo! I'm coming! Pensaba que lo iba a dejar. Please say he's alive, please say he's alive. Hugo! Stop, Squirm. Amicia! We're just waiting for you. Don't hurt him. You're not gonna put He's me in the child. I'm gonna start with you. Why do you have no, to come please. Here? Please. Why? Don't make me. Espacio. Ah, vale. Mira, ahora me enseña el espacio. Oh, mira. No. What? You're a slippery one. But one hit all it takes. Just one. Vale, es cuando haga el ataque. No escape. Sooner or later. Come on, Conrad. Show what you do best. Ah, mira ahí. I know what you're like. Fine. I can use that to my advantage. I'm going to show you what it's like. No! Fuck, 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 fuck. Piedras. No hay piedras. Enough. Let's get this over with. Creo que no cuenta, ¿no? Is that how you're trying to kill me? Vale, me queda una piedra. ¿A dónde toca? Atrás. Vale. Es que va muy rápido ahora, el mamonazo. Vale, por aquí he visto piedras. Le dan el hombro, le dan el hombro. Ay, no, tío, en el hombro no lo mato. A ver, que le has dado en el hombro. Amicia. Está durmiendo, ¿vale? Es que se estaba haciendo mucho ejercicio y... No, 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 no. Te digo, es que le ha dado... Le ha dado un bajón de azúcar, sí. Sí, 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 es eso, es eso, es eso. Está durmiendo. Está durmiendo, sí. Como papá y mamá, están durmiendo, sí. Una siesta muy larga. Y a ver, con la fuerza que tiene la tía esta, no aguanta tirar para el otro al sol, pero vale. Capítulo 3, castigo. No, si encima va a castigar al hermano y todo. Lo que me decía. Lo raro es que no haya muerto luchando contra eso. Mira que soy agnóstico y tal, pero las iglesias hay que reconocer que... Ay, bueno, que son preciosas, tú.
A ver, ¿qué? Explorar la iglesia, vale. Eso es lo mío, eso es lo mío. Aquí podemos ir, ¿no? Ya, pues esto es la mejor, no me voy a principio. Wow. Why are there candles? The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. Sí, lo típico de que a un niño pequeño le, sí, le enseñas a jugar con fuego, sí. Sí, no sé si lo he dicho, pero ves, sister. For mommy and daddy. Watch over them. Hombre, esta al menos no va con una copa en la mano. Ah, bueno, que tiene la mano rota, ¿no? Ah. No, espera. Ah, no, tiene la mano mirando. La palma mirando por ahí. Aquí he visto algo. It's funny. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, ¿qué cogió? Oh. Cogí azufre. Ah, vale, de esto no tenía nada, ¿no? ¿Agua santa? Ah, alcohol. Agua santa. Sí. Eso porque creo que va a comenzar la cinemática o algo. Aquí veo un banco. Oh, a necklace. It's a rosary. What's it? Rosario. Uy, me deja un coleccionable. Vaya. Vale, tengo que comenzar de nuevo. Estos collares fabricados con materiales sencillos sirven como guías para la oración. Siempre difusión demuestra el inevitable papel de la religión en la sociedad. La religión promete a los creyentes que sus almas se salvarán. Les proporciona hospital. Bueno, se salvarán así si aceptas a Dios como tu único tal. Y si te arrepientes de tu pecado. Bueno, se salvarán cuando se cumplen ciertas condiciones. Les proporciona hospitales. Aunque también es cachondeo porque puede ser toda tu vida un mamón. ¿Vale? Un asesino, un psicópata, un tal. Y con que en tu último aliento te arrepientas. Salvaos. Hospitales. A ver. Proporciona hospitales amorales. Interrumpe el año con procesiones y celebraciones. La iglesia también persigue a los herejes, condena a los profanos. Y en los casos más graves, los excomulga, lo que les priva de su derecho a la fe y los aísla de la comunidad. Vale. Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Ah, pensaba que era un banco de trabajo. Vale, pues sí, entonces vamos aquí a rezar un Padre Nuestro. Si me acuerdo bien, a ver. Padre Nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Forgive me for the evil I have just hago committed. Reino. I never. Amicia. Hace tu. You're already squeezing me. Aquí. En el cielo como en la tierra. ¿Y amén? No me acuerdo. Por desgracia. Hostia, mira que me lo hicieron decir eso 2 millones de veces. No me acuerdo. Este es San Eustaquio. Sí. Tengo una estampita suya ahí en el coche. Vale. Agua para el niño. Bueno, ¿para quién? ¿Para luego o para mí? No. Más que está fresquita, ¿sabes? A barricade. Why have they done that? To stop someone from getting in or out. Getting in, ¿no? Digo yo. Pues, vale. Oye, el coleccionable ese estaría donde la persecución. Es un poco. Sería un poco mamoncete, ¿no? Con un coleccionable ahí en la persecución. Come on, get up there. I hope it doesn't break like the other one. Esto no ha roto desde fuera. It won't, Hugo. Trust me. Amicia, there's someone there. Children, what are you doing here? Father, we need help. Leave. It's dangerous. You have no business being here. Wait, please. It's important. We should go and talk to him.
Yo lo primero que estaba haciendo era sacar la onda, por si acaso. Bueno, y eso agacharme, que no me vean. Vale, hay que ir a hablar con el padre. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? Sí. I don't think that's it. Tiene pinta que es por eso, niño. Tiene pinta que es por eso. Tiene toda la pinta. Es creo que estas cosas no las veo apenas, tío. No sé si es que habrá que tocar algo en los gráficos. Para que resalte más. Y más azufre. Mitad y mitad. A mitad de para mí y mitad para el niño, ¿no? Sería la primera cosa de hermana que hago realmente, el ofrecerle agua. Bueno, de hermana, de ser humano, ¿no? Madre mía. Hugo, Hugo, Hugo. No te vayas. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Mira bien. Espera, yo he salido por ahí. El padre se ha ido por ahí, ¿no? Sí. Ahora sí, este sí que lo he visto de lejos. Salitre. Flowers. They're so pretty. Bueno, no puedo sacar la onda, así que supongo que no hay problema. Este para mí, la tumba de este para mí que era el que a nadie le caía bien, ¿vale? Porque flores, flores, nada. Bueno, y este ya serán colegas y lo mismo. Bueno, y este ya no te digo, es que no le caesen bien. Este es que, bueno, a lo mejor no, realmente no es una tumba o eso, o han puesto un palo ahí y dice, bueno. Vale, vale, vale. Es que ninguno tiene flores. Vale, vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Este es el arzobispo, ¿vale? Este es el cardenal. Y el resto, pues, son monjes normales y corrientes. Ya está. Se... Vamos, lo que se llama un pelo de antorregla. A ver, Huguito. Ah, que las puedo coger. Carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you. And it's pretty too. Oh. All right. Now we can go. Thank you, Hugo. Ah, vale, por lo menos le da las gracias, tío. Es que, oh, por Dios. Hostia, lo majo que es el niño, me cago en todo. Y lo asqueroso que es la hermana. La flor, con flor de Dios. Y es roja. Sin comentarios. Cuentan que nació de las... A ver. Algunos atribuyen este apodo a su belleza, otros a las leyendas que cuentan que nació de la sangre de los estigmas de Cristo o de las lágrimas de la Virgen María. Debido a eso se ha convertido en un símbolo de amor, pasión y compromiso. Y preguntaría por qué, pero bueno. Al parecer sus pétalos facilitan la sudoración para tratar las fiebres y se utiliza para hacer vinagre con el que limpiar las bubas. Uf. Pues un dato que casi prefería no saberlo. ¿Cómo puede ser que no vaya a tope de rocas, tío? En serio, rocas. A ver, aquí tenía que haber. En ese patio tenía que haber 200 rocas. Ah, digo, ¿en serio no van a poner loot aquí? Un cordel. Uy, eso me serviría para mejorar, ¿no? Pero... O es también para fabricar o alguna otra cosa. Father. You again.
I told you to just leave. Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still Please. Can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert Darun, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. Vaya. The Inquisition. They came and they... Hizo cosas de Inquisición, sí. Matar, esa cosa. But what is happening here is far worse. You must leave immediately. La Inquisición está complicado. Or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but after that, may God watch over you. Que no lute al patio. All seems calm for the moment. No, no, no. Que no lute al patio. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. No, no me cierres. Ah, vale. No me cierres. Ah, un coleccionable menos. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Aquí me parecía ver algo que brillaba, pero no puedo ir, ¿no? Joder, he visto algo que brillaba. ¿En serio no puedes saltar por encima de esto? Me recuerda estar en los homes y a los portillos de la acera, ¿sabes? Que no era capaz de subirlo el mamonazo. Aquí hay un coleccionable, fijo. Yo aquí hubiese metido un coleccionable detrás de esa. Mira. Ah, no. Yo lo hubiese puesto aquí. Este es el sitio ideal. Hostia, cómo se ve la flor, ¿no? La cripta de los tres santos. No, no tiene pinta de cripta. Tiene un momento para atrás. Tomás. Me queda con la ganas de ver ese dibujo. El brother Morel should be here. We are the last two remaining. No sé por qué me da que Brother Morel, ¿vale? El Thomas está hablando con él, está, es su mejor colega de todo el rollo y resulta que es un cadáver. Que lleva un cadáver desde hace años y él sigue hablando con él. Brother Morel. Stay here. Ahora me da la antorcha. Aunque está ahora por tercera vez. Está muerto, ¿verdad? Brother. Está muertísimo. What is the matter? Father. Cada vez que se escucha el pitido pasa algo mal, entonces. Father,
Sigue al sacerdote. Ah, vale, digo, está complicado. Wow. Yo todo esto voy buscando coleccionables realmente, ¿eh? Que... Ahí hay coleccionables. La verdad es que ya me he perdido uno, ya por dos o tres menos. It's a nightmare. We have to get back outside, Amicia. I know. Keep moving. Se va a acabar la antorcha, ¿verdad? Monk, the other brother. Vaya. We're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please. Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. But then what? We'll find something. I'll give you a hand. Right. Hey, corre, 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 corre. Coge. No, 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 no. Me sale interacción. Voy al juego. No voy al juego. There are so many of them. Fire. We need some fire. The wood will burn quickly. We have to hurry. Hablando de unos segundos antes de apagarse. Vale. No, go away. ¿Eh, quemo una rata? Calm down, Hugo. The light will protect us, all right? All right. Sí, las estoy quemando. Pringas. Dime que nos apaga la luz. Puedes soltar el palo. Ah, vale. Con el clic derecho. Amicia, the three statues. The crypt of the three saints. It's the exit the father spoke of. Now we have to find another way. Go on, climb up. ¿Qué he cogido? No sé qué he cogido. He cogido un papel, ¿no? Un libro o algo. Esto lo puedo craftear ya. Uf, qué va. Necesito un huevo de cosas para estas cosas. Ah, mira, lo que puedo es para llevar más inventario. Esto supongo que habría que hacerlo al principio, ¿no? Para ir pillando más luz. Una piedra. I should be able to knock it down. They've eaten them all. Try not to look. We can't do anything for them now. It's horrible. I know. Come on. Vale. Apropia, ¿no? Okay. Vaya. Era muy bonito para ser verdad. Hostia, qué mal rollo, ¿eh? Tiene que dar más rollo. Más que a ver. Ya no porque sean ratas y tal. Sino los ojos ahí rojos y ya brillantes. Dios. Bueno, por la escalera, me imagino. Yo no puedo hacer nada, ahí paro, nena. You go first. Alright. Algo me da que se va a romper esto. Me voy a caer abajo. No sé por qué me da. Piedra. Ah, mira, aquí hay algo. Vale, más cuero. Vale, tengo que ir para abajo. Right, we'll pass at the same time. I'll go first. A mí estas cosas se me dan muy mal, ¿eh? Esto tiene que coordinar. Dime que no. They're making too much noise. Hugo, calm down.
Ahí sí que yo, por ejemplo, en la zona en medio hubiese puesto ahí una pequeña entrada y un coleccionable o algo. Ahora he caído ya cuando está muy adelante. Tela. Ah, mira, que me lo marca que puedo mejorar y que no. Vale. Espera, ¿esto qué es? Haz menos ruido al correr y esquiva. No, pero ¿qué es esto? Es que esto antes me decía 1 de 8, vale, o sea, no, 1 de 1, solo voy a llevar 1 a 1, a la vez. Para esto me quedan 7 de shares. Es que esto me preocupa, que solo tengo 1. Vale, pues voy a hacer esto. This should make things a little easier. Es que siempre puedo llevar más loot, ¿sabes? Que a unas malas. I don't see any torches. How can we? What are we going to do? That seems to keep them busy. Are you sure? Another ham should be enough. Come on. Esto no va a durar toda la vida, ¿no? Uy, aquí hay loot, ¿eh? Bueno. Me gustaría especular más, con más tranquilidad, pero es que me dura. Me da a mí que el jamón ese dura cierto tiempo. No. Down there, the three saints. We're getting closer to the way out. Alright, let's be careful. Joder, macho, voy a estar todo el rato con la joya ratas. Me podía ir dar una antorcha de esas top, ¿no? A ver, si tiene una pedra ahí, no se abre la ventana, ¿no? Really? Sí. We'll be safe if we go that way. Ahí hay loot. Yo quiero mi loot. ¿Cómo cojo mi loot? Don't fall. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. Yo, no. Yo quiero mi loot. Yo quiero mi loot. ¿Cómo cojo eso? ¡Ah, mira! Ya. ¿Pero lo otro? La torch. There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Ah, vale. Pulsa ahí repetidamente. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Hurry up. Come on. Tengo que seguir pulsándola, ¿eh? No. Are you alright? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Esto queda al lado, niña. Very no. Good. No, no, que aquí hay sombra. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puedo coger el loot? Where can I get through?
The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. All right, but please hurry. Es que en cuanto cogieron la antorcha y pensaron que puedo pillar el loot, sinceramente ya me había olvidado del hermano que se quedaba sin luz y qué iba a pasar con él. Ah, que cuando no tienen excavatorias se queman. Curioso. ¿Qué tal, padre? Ahí hay loot. Hay algo que brilla. ¿Cómo voy ahí? Aquí está brillando. Ah, vale, es donde estaba la antorcha puesta. ¿Se quema? La del jamón no le voy a tocar las narices. Y yo todo esto como... se apague la antorcha. Vale. Ponemos esto aquí y saltamos. Las 6 ya, eh. A quick now. Hugo, what's going on? Hugo, talk to me. Come on, come on. A ver, sé que el niño ahora mismo, vale, tiene problemas. Lo sé, lo sé, lo sé. Yo lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Yo soy una buena hermana. Yo soy una grandísima hermana, ¿vale? Y lo sé, y estoy yendo corriendo a por él en cuanto termine el lootear. Vale, solta el palo y coge otro. Vale, ya me imagino que me agacho. Y esto tiene una pinta así. Hugo, are you all right? There were rats. I ran to the light. Did they bite you? No, I found a ladder, but there are rats down there. I'll open a way through for you. We're going to get you down from there. Calm down, Lumicia. He's fine. You're fine. Stay focused. A ver, eso tiene pinta de ser la puerta salida. ¿Vale? O sea, y aquí tengo palos. Yo me puedo ir a mi casa, ¿no? Pero el problema es que, claro, voy a dejar algo aquí. Vale. Dicho esto, pruebo a irme. El juego contemplará que seas tan asqueroso de intentar irte y dejar a tu hermana aquí. Que este no está encendido. Ah, vale. Vale. Vale, 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 vale. Es que digo, el fuego no va a llegar. Vale. Pero no tengo por qué encenderlo ahora. Lo puedo encender aquí. Vale. Vale. Mira. Perfect, thank you. Vale. Pues mismo proceso. Cojo el palo. También es que no puedo llevar dos palitos. Me cago en la leche. Vale, tengo que ir echando leches para que ya hoguera. Pasando por aquí. Okay. A ver, right. Vale, en teoría me imagino que me tengo que ir por donde venía.
En una de estas es que voy a morir, por favor. Quédate aquí, niño. Ahora vengo. From the Crusades. Tabardo de cruzado. ¿Qué es un tabardo? La última gran cruzada tuvo lugar hace un siglo. La iglesia se enfrenta a nuevos peligros, enfermedades, hambruna, guerra. Las calamidades empujan a la humanidad hacia la fe. Esta ansiedad de espiritualidad, junto con las numerosas pérdidas humanas, ha obligado al clero a formar muchos sacerdotes apresuradamente. Aún así, muchas personas buscan respuestas en el paganismo, la superstición y las órdenes disonantes. Hay algo, creo. Ah, mira esto. Herramientas. Vale. Pues sí, O sea, sé que no. Lo de mejorar. Si tengo dos cosas a mejorar, tengo que mirar el qué hacer. Vale, imagino que ya está. Nada más. Vale, pues sin más a la salida, ¿no? Cojo el palito, lo enciendo hasta esa hoguera y listo. A ver, niña, vamos. Let's go. Vale. Y ahora ya sigue para aquí. No hay nada de luz, ¿no? Por aquí, sí, mira. Vale. O sea, ya voy a tope de salir de esta. Vale. ¿Me puedo llevar un palo de recuerdo? No tiene pinta. ¿Cuestiones? ¿Por qué me ponen aquí al lado de la salida? Por la salida. Ah, mira, un mago trabajo. The crypt. Oh, thank you. We can get out of here now. Yes, far, far away. Vale. Qué barrigada más oportuna, ¿no? Joder, todavía hay más movidas de ratas. Que haya visto palos. Vale, cuerda. Esto parece que está un poco diseñado a... Sí, ¿ves? Vale, a ver, bolsa de munición. Permite llevar hasta 10 municiones de cada tipo. Hombre, de munición de momento no estoy yendo... Bueno, con el otro sí que me hubiese ido bien, pero esto... Reduce el tiempo que se necesita para alcanzar la precisión máxima de un objeto. Pues que por uno, Por uno que no puedo llevármelo... Ah, no, claro, me falta una herramienta también. Ah, no, hay una de pie. Vale. Ah, no, espera, esto. Si me pide 4 de 6, es que tengo, ¿no? Y esto me pide 6 de 12. Vale. Supongo que haré primero el arma, ¿no? Con un combate así, antes, por ejemplo, no me fija bien, pero imagino que eran dando munición. Vale. ¿Y tardo menos ahora en apuntar entonces? Ok, pues let's go. Come on, I'll help you. Yes. ¿Hay nada por aquí? What's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. Ya, la música no me dice que vayas a estar muy bien, ¿eh? Espera, tengo que llegar hasta el carro. Yo en la vida real no pasaría por ahí, por mucho que bueno que no. Vale, por aquí ahora mismo es que ni de coña. ¿Llego? Tengo mis dudas de que llegue. Dios. ¿Crees que sí? Sí.
We're in their nest. So they're going to be even more angry? Gaskita. A ver. Es que ni de coña me metía por aquí, pero vamos, ni de Blas. Alicia, you mustn't touch the walls. Yeah. Yes, qué asco. It's burning my throat. Qué asquito, tú. Bueno, no hay palos, eso sí que... Sí, así por aquí. Over there, light, we're there, Hugo. A pesar de que me había dejado al niño. What? Vaya. Pues... A ver, estaba completamente en la luz, realmente, pero bueno. Pero estar en la luz. Alicia, you mustn't touch the walls. Yeah. It's burning my throat. Over there, light. Bueno, pues ahora sin más a correr a Hull, va. Corre. Vale. Es que antes me paré un momento porque el niño me daba la impresión que no seguía y como no había empezado la cinemática. Alicia, I want to see mommy. ¿Qué tal? Abrazar a tu hermano y esas cosas, no sé, consolarlo, no sé. I want her to come back. ¡Hombre, por fin! Por Dios. Nada, a ver, solo ha tenido que pasar pues el hecho de que asesinen a tu familia, ¿vale? A tu padre, a tu madre, a todo tal, que te persigan a... todo un pueblo porque te quiere matar, ¿vale? Que luego te enfrentes ahí en un enjambre de ratas o la, como se quiera llamar eso, para dar un abrazo a tu hermano. Sí, señor. Sí. Alicia, so we'll never be able to go back home? No. It's too dangerous. Are there rats there too? Maybe. I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Come on. Ya, para que le dé un beso en la mejilla, pues imagino que es... simplemente tiene que haber un requisito, pues no sé, por ejemplo, enfrentarte a puñetazos contra un oso, ¿vale? Y salir, pues, sin un arañazo y tal. Entonces, ya si haces eso, ahí ya le das un besito a la mejilla a tu hermanito. En serio, chica, por Dios. Yo casi, Hugo, huérfano, créeme. Bueno, huérfano, hijo único es... créeme, estaría mucho mejor. En fin. No sé qué episodio ha dicho, creo que era el cuarto por ahí. Pero bueno, ya son los seis picos, así que ya sí que tengo que dejarlo por aquí. El juego este, a ver, mola. A mí es que los juegos así con historia. Hace tiempo no jugaba, solo simplemente historia y tienes un par de interacciones y tal, pero bueno. Está siempre chulo. Así que nada, como siempre, muchas gracias por pasar. La F te la tenías que... Yo digo, mira, Andrés ya no está diciendo nada, no estará por ahí, pero... Para las F vuelves, ¿eh? Para las F estás ahí. Para mí que te pones ahí un timer o algo, ¿sabes? Y... que me lo reconozca esto facialmente y cuando muere, ¿vale? Que salga a pantalla esa de has muerto, reiniciar punto de control. Que me llegue una notificación al móvil. Me llega un push notification o algo así. No sé cómo se llama ahora. No, es que ya te digo, son las 6 y pico ya que me lío. Mañana seguramente le daré un ratito más. No, el juego este ya te digo, no. Tengo ganas de acabármelo. Así que nada, que lo dicho. Como siempre, muchas gracias por pasar. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis estado entretenido. Y nos vemos en el siguiente directillo. Venga, un saludo. Hasta luego.